Este es el lugar del que nos habló la señora Mufgan. ¿Te das cuenta lo similar que es con el otro lugar? Sí. Parece que ambos son terrenos muy áridos. ¿Solo eso llamó tu atención? Mira aquí y ahora fíjate hacia allá. Todo está verde. Debió haberse causado un gran daño para haber quedado así. Qué mal, estamos hablando de algo serio. Quizá esta sea el arma que estábamos esperando para derrotar a la familia Koskoglu. De todas formas lo haremos. Pero aquí hay algo más. ¿Cómo qué? Sí, en este lugar hicieron algo ilegal y me refiero a un delito ambiental. Todos sus otros negocios sucios eran un juego de niños comparados con esto. Hay que llamar a Niyazi para que tome una muestra de este lugar. Has aprendido muy bien, Ihan. Ingeniería ecológica, procesos policíacos, vas bien. No pienso discutir nada que tenga que ver con policías ni detectives contigo. Niyazi. Necesito tu ayuda para otra muestra. Sí, está igual. Tenemos la misma sospecha. Te envío mi ubicación. Sí, aquí esperaremos. Sí, gracias. Hablando de aprendizajes, desde que te conocí he tenido muchos problemas, pero eso ha desarrollado algunas habilidades en mí. Entonces no te quejes. Cualquier poeta escribiría de nuestros logros. ¿Ah, sí? ¿Te gusta la literatura como a mí? También te recuerdo que te di una hija. Ese hecho siempre debes recordarlo, ¿eh? ¿Tú ganas? No es una orden. Hazlo por propia voluntad. ¿Sabes algo? Aunque trato de olvidar todo, me siento muy culpable. Leila está en el hospital, luchando por su vida. Y nosotros estamos aquí, investigando algo que todavía no tenemos claro y adentrándonos en una nueva aventura, Kemal. Sí, por una parte, la esperanza crece dentro de mí. Me dice que Leila estará viva y luchará para despertar, que Kemal está a mi lado y mi hija está a salvo. Me dice, ámense, no se olviden y sobre todo no se defrauden. Pero por el otro lado estoy muy... confundida. Leila despertará. Sé que estará bien. Es muy fuerte. Es verdad, lo sé. Pero no hay buenas noticias. La tendremos. Ya lo verás. La esperanza que sientes saldrá a la luz. Porque en los momentos más difíciles ella nos alimenta. A ambos. Siempre juntos. Con cada dificultad, también nos hemos hecho más fuertes. Estamos juntos. ¿Podemos irnos de aquí? Este lugar no me gusta. Tiene muy mala energía. ¿Te parece si te llevo a comer? Seguro ya tienes hambre. ¿Por qué lo dices? Por nada en especial, solo se me ocurrió. ¿Y dónde vamos a comer? Por aquella zona había un restaurante de mariscos que se ve bastante agradable. Está bien. Espero que Leila pronto despierte. Leila nos ha abierto una puerta. Y antes de que ella vuelva a abrir los ojos, debemos cruzarla. Así que, como regalo, podríamos darle... enviar a prisión a los Koskoglu. Pero una voz en mi interior dice... que la llave para esa puerta... está en este terreno y tal vez algo más. Por favor, no me abandones, Cleopatra. ¿Aprendiz? Ayhan, ¿cómo está Leila? Hola, ¿ha habido alguna novedad? No, sigue igual. Pero ya veo una sonrisa en su rostro. ¿El doctor qué dice? El doctor dice que es pronto para dar un diagnóstico. Quiere esperar más tiempo. Esperé tanto por ella, aprendiz.
conocerla. La esperaba cada día. Y ahora solo puedo desear que ella regrese. No te preocupes, Aihan. Se recuperará, debe ser paciente. Es cierto, Aihan. Solo tranquilízate. Leila pronto despertará, lo sé. Nosotros nos encargaremos de su investigación, ¿de acuerdo? No. Ya no quiero que se metan en problemas. Yo me encargaré de resolver esto. Será a su debido tiempo. Gracias por llamar. Debo colgar. Adiós, Aihan. Esta vez ni siquiera tú me detendrás, Cleopatra. Aquel que nos hizo atravesar por este infierno recibirá su castigo. No quedarán impunes a pesar de que abras o no. Tienes que abrir tus bellos ojos, Cleopatra. Salabaz, ¿ya encontraron a ese hombre? Necesito que lo encuentres. Mi paciencia se está terminando. No sé cuánto más resistiré. Encuéntrenlo pronto. ¿Sabes? Recuerdo que un verano fuimos a Bordum. Mi padre insistió en irnos en el auto. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho viajar así. Me gustaba contar las líneas discontinuas de la ruta. Mi madre iba de copiloto y Ozan y yo en la parte de atrás. Contaba tantas líneas que terminaba muy cansada. Así que me recostaba en el regazo de Ozan y él se recargaba en mi hombro. Y así pasábamos mucho tiempo juntos. Por lo general, mis padres terminaban discutiendo siempre por algo y ella volteaba a la ventana con sus ojos tristes. Yo veía la mano de mi padre sobre la palanca de velocidades y trataba de alcanzarla, pero me estaba quedando dormida cuando de repente mi padre gritó: ¡No te duermas, mija! ¡No te duermas! ¡Vamos a comer pescado! Ay, por eso lo recordé. ¿Se parece el lugar? Quiero decir que mi padre y Ozan ya no están. Y mamá ya no es como era. Es imposible volver a repetir esos instantes. Como familia tendremos momentos felices. Nuestra hija estará con nosotros. Contarás muchas líneas sobre la ruta. No digo que no hayamos tenido lindos instantes. Aún falta mucho por vivir. Uno de estos días iremos a Bodrum. Nos detendremos y comeremos pescado. Tomarás a Denise de la mano y yo la seguiré. Nuestra historia está por comenzar, Nigel. Cuando menciono a mi hija, se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué no nos vamos? Terminamos los pendientes y después le llamaré a Eda. Así estarás un rato con Denise. Está bien. Dime, Niyasi, ¿estás ahí? Perfecto, estaremos contigo en 5 minutos. Niyasi llegó, tenemos que irnos. A terminar el trabajo. Esa es mi esposa. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿Acaso no eres mi esposa? Es verdad, de alguna forma lo soy. Soy tu esposa, qué mal. Al 100% lo eres. En el momento en el que te divorcies, tú y yo nos casaremos y nadie podrá separarnos jamás. ¿Está bien, marido? Por cierto,
Cuando nos casemos, no quiero que me llames Kalel. ¿Y cómo quieres que te diga? Esposo mío. ¿Ah, sí? Está bien, esposo mío. Vámonos. Esposo mío. Me gusta. Esposo mío. Niyazi, veo que estás trabajando. Vi los alrededores y entendí de qué hablabas. No tenemos tiempo que perder. ¿Cuándo sabrás qué sucede? En aproximadamente unos 2 o 3 días. Les diré algo. No es ninguna coincidencia la similitud en la apariencia de la tierra de ambos terrenos. Lo que sucede aquí no solo afectó a Leila, sino a todos nosotros. Esto es algo muy grave. Muy pronto descubriremos quién está detrás de todo esto. Estoy seguro. Tuve un sueño en el que dormías al lado de Leila, mija. Me duele verla así. Va a recuperarse. Es mi hermana. Muchos años contuve mi amor hacia ella por mi odio. Y lo lamento tanto. Me arrepiento de haberla dejado sola frente a la vida. Mamá, necesitas dejar de culparte todo el tiempo. Eso no está bien. Cuando Leila despierte y te vea así, va a enojarse mucho contigo, ¿entiendes? La mujer que está luchando por su vida es tu hermana. No deberías llorar, mamá. Tienes que ser fuerte porque ella necesita tu apoyo. Promételo, por favor. ¿Por qué no vamos a casa con Denise? ¿Me acompañas? No. Tú ve con tu hija. Quiero quedarme con mi hermana. Está bien. Te hablaré más tarde, mamá. Tendremos el análisis de los terrenos en 2 días. ¿Podré saber quién es el culpable de esto? Eso y más, Aigan. Pero hay que hacer lo correcto. Ya hice lo que debía hacer. Para ganar, debes estar 2 pasos delante de tu enemigo. Ya no pienso dar pasos. Estoy listo para volar. Lo único que necesito es mi destino de vuelo. Qué mal. Tú también tienes que recuperar fuerzas. No creo que quieras hacer esperar a Denise, ¿o sí? Ahora veamos cómo corres así. Eso es muy bien, mi princesa. Te comerás al mundo como mamá. No, es decidida como su padre. Mi princesa. ¿Qué pasa, eh?
¿Quieres subir al columpio? ¿Sabes que tu mamá ama los columpios? Pues vamos. Ajá. Vamos al columpio. Aquí vamos, mi princesa. Ven, pequeña. Acércate, Denise. Ven, pequeña. Me pregunto si serás igual que tu madre. Ustedes dos, madre e hija, son más dulces que cualquier postre en el mundo. ¡Qué mal! ¿Qué te parece si cambiamos de juego? ¿Qué dices, eh? ¿Te gustaría, Denise? ¿Vamos? Pues vamos. Eso le gusta, ¿eh? ¿A Denise o a ti? Ven, Denise. A ver. Con cuidado. Eso, eso, eso. Eso es. ¡Ay, muy bien! Cuidado. ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta? ¿Viste cómo le gusta? Este era mi juego favorito. Y a mi hija también le gusta. Esa sonrisa lo dice todo. ¿No es así? Sacó mi sonrisa. Pero las mejillas son de su madre. Princesa. Suficiente diversión, pequeña. Qué mal. Hay cosas en las que se parece a ti y otras a mí. Reconocerlas me gusta mucho. Cuando hace algún gesto tuyo, me enamoro más de ti. Amar ha sido la mejor experiencia. ¿Aprendí de ti? Eso será lo único que le enseñaré a Denise. Aunque a veces siento que ya ha aprendido esa lección. Hija, no puedo más. Ya no quiero que estén al lado de ese hombre. Estamos aquí, Kemal, a tu lado. ¿Verdad, pequeña? ¿Escuchaste? Piensa lo mismo que yo. Donde vayas, ahí estaremos. ¿Cierto, pequeña? Sí, estás de acuerdo. Si no elimino pronto a Emir, podré recuperar fuerzas y entonces perderíamos. Ya no quiero soltar estos deditos. No quiero pasar una noche más sin ti, Negan. Ahora siento que tenemos una buena oportunidad. Si vencemos, olvidaremos el pasado y nuestras angustias. Estaremos listos para nuestra nueva vida. Y construiremos un pequeño mundo para los tres en donde todos nuestros sueños se vuelvan una realidad. Y el dolor terminará. ¿Tú qué opinas, Denise? Dos días después. ¿Cómo está? Señor, si gusta, puede pasar. ¿Por qué, doctor? Ayer no pensaba igual. Ayer cuando le pedí permiso para entrar y estar a su lado, no me lo permitió, ¿por qué hoy sí? ¿Sucede algo? No ha reaccionado. Todo podría suceder.
Deben ser fuertes. Quiero pasar primero, por favor. Yo me extraño mucho, aprendiz. Adelante, Aigan. Ve con ella. Por favor. Pasa. Cleopatra, aquí estoy. No estoy listo para perderte, Cleopatra. Creí que todo estaría bien. Leila tenía que recuperarse. ¿Qué es lo que pasará ahora? Reacciona, Leila. Despierta. Si tú no estás, yo no quiero la vida. No me dejes. Yo no te dejaré. Estás pensando en irte. Primero castigaré a los que te hicieron esto. Y después terminaré con mi vida para seguirte. Sin ti es como si el respirar no tuviera ningún sentido, Cleopatra. No soy nadie sin ti. Vieron mis sueños antes de que estos empezaran y están aquí temiendo desaparecer. Me han robado la felicidad que comenzaba a sentir. Ellos, con su dinero y con su poder, te han dejado durmiendo en esta cama. ¿Dónde están todas mis ilusiones? Ellos las encadenaron a la salud de tu corazón. Si tú te vas, yo me voy contigo. Y si decides vivir, viviré contigo. Recuerda, cariño, que ya tengo los boletos para el crucero que planeamos juntos. Ese barco nos llevaría al puerto de una nueva vida juntos. Abre tus ojos, cariño. Anda, mi vida, luz de mis ojos, mi día, mi sol, la protagonista de la película de mi vida. No te vayas, Cleopatra. Por favor. ¿Qué sucede? ¡Doctor! 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 ¡Enfermera! ¿Qué sucede? ¡Doctor! Cleopatra, abre los ojos, quédate conmigo. Por favor, abre los ojos, no te vayas, Cleopatra, por favor. Doctor, ¿qué le sucede? Quédate conmigo. Aihan. ¿Qué pasa? Aihan. ¿Qué pasa? Aihan, cálmate. Ven. Aprendí. No tiene pulso, por favor, apóyeme, enfermera. Se está yendo, aprendiz. Dime que no es cierto. Vamos a tener que reanimar su corazón. Leila, por favor, por favor, dime que estará bien. Por favor, aprendiz.
Por favor, dime que seguirá con vida. Aprendiz, vamos, dime que está bien. Vive, Han, Leila vive. Está viva. No se preocupen, la señora Leila ya se encuentra bien. Gracias. Gracias. Oh, gracias, Dios. Señor. Señor. Dime, ¿encontraron al hombre? Encontramos al intermediario entre Ahmed y Koskoglu. Se llama Sadik. ¿Y en dónde está? Con nosotros. Ayhan,